Este fue el último trabajo de Patrick Swayze, también el principio de su resurrección profesional. El actor tejano padecía un cáncer de páncreas desde hace 2 años y decidió agarrarse a la vida haciendo lo que mejor sabía, actuar. Para ello no dudó en compaginar una serie de televisión con el duro tratamiento de quimioterapia al que se sometía. Pero al final, la enfermedad le ganó la batalla. Swayze falleció esta madrugada en California a los 57 años de edad, rodeado de su familia, después de encarar los desafíos del cáncer durante más de 20 meses. Esto es triste, es un mal día para Hollywood. Él fue un gran actor. Hizo Dirty Dancing, Roadhouse o Ghost, que para mí son 3 de las películas más grandes del cine. Películas que le dieron fama mundial y 3 nominaciones a los Globos de Oro. Sus papeles de galán duro no parecieron merecedores de la estatuilla, pero sí le convirtieron en uno de los hombres más atractivos de principios de la década de los 90. En los últimos meses, la prensa sensacionalista se empeñó en darle por muerto en varias ocasiones. Y una tras otra, Swayze enfadado tuvo que responder que estaba bien. Hoy, tristemente, la noticia es de verdad.